para que realice una manifestación, eso es lo consensuado en la reunión de labor legislativa. No habiendo, como le manifesté, concejal, no habiendo tenido una charla previa, consideramos el tema de... No, digo para el resto de los bloques también, cuando así lo soliciten, que es breve, conciso, y no a debate, no a debate la manifestación. Sí. Mire, le voy a hacer una corrección con todo respeto. Breve y conciso no ha sido nadie en este tema, solo yo, porque jamás salí a hablar de este tema. Si alguien me escuchó en los medios, no era yo, porque traté de tener la mayor imparcialidad y la mayor tranquilidad al respecto, y jamás opiné sobre el tema, por lo cual quiero aclarar, salvo con un concejal de la oposición, al que le agradezco, pero con los demás, con nadie, ni siquiera con los míos. Fue una situación, para mí, primero muy sorprendente, después una situación de ira que supe manejar, y después de lástima por la situación que me había ocurrido. Yo, en el acceso de entrada, donde hay que poner el dedo para entrar con autorización en la zona de empleados, lo encontré al señor Pando, y la verdad que ni siquiera me dijo buen día. Desde ese momento, pasando por todo y llegando hasta al pie de la escalera, no entendía yo por qué me gritaba lo que me gritaba, de que yo le había dicho chorro, de que esto, que el otro, de que nunca más te voy a dar nada, y de su falta de respeto. El señor Pando subió, yo me quedé todavía sorprendida. Imbécil quiere decir falta de inteligencia, imbécil. Me quedé tan sorprendida, me retiré unos cuantos pasos y digo, no puede ser, no entiendo qué le pasa. Me subí, fui a las oficinas de la intendenta y de la otra oficina y dije, chica, estoy buscando Pando. No está acá, debe estar en el baño. Me paré, imbécil quiere decir falta de inteligencia. Me paré afuera esperándolo. No alcanzó a cerrar cuando con el otro dedo empezó. Y yo, imbécil, corriéndolo por la escalera, ya, pero ¿qué te pasa? Detrás de esa cara ya sé quién se... ¿Quién se...? Bueno, no sé. Ni quiero acordarme. Obviamente todo terminó cuando él tenía que entrar. Pasamos otra vez por todo eso. Yo ni pude abrir la boca. Cuando llegamos, él entró a su lugar. Y yo me quedé pensando en realidad a dónde había estado mi error. Mi error parece que había estado en algo que él malinterpretó en la sesión. Por eso llamé a uno de los concejales. Me guardo lo que me contestó, porque en realidad lo único que voy a hacer es comprometerlo, a lo mejor poniéndolo un poco, reconociendo el error que había. Y no necesito testigos, sinceramente. No necesito ningún testigo, no necesito nadie. Pero fíjese usted que el lunes, cuando tuve la reunión con Pando, hay una cosa que sí me dolió. Me duele. ¿Sabe lo que me duele, presidente? Que me haya desacreditado por mentirosa. Eso es peor que haber tenido una agresión verbal, intemperante, que yo por ahí la puedo reconocer. La puedo reconocer, pero no puedo reconocer la desacreditación por la mentira. Yo, en uso de mis atribuciones y en el derecho que me asiste como concejal, tengo derecho de pedir información a cualquiera de las personas del miembro ejecutivo, del poder ejecutivo. Y también tengo derecho a ser tratada con tolerancia y con respeto, cosa que no lo hizo. Nunca le di razón para que me considere una adversaria, porque nunca en ese recinto yo me manifesté como una adversaria de él. Entonces, creo que falló en algo, y falló en comprender la situación o en no querer comprenderla y hacerse llevar, no sé por qué, situación personal tal vez. Nunca tuvo, yo diría que en ese momento o en ese día,
parecía que más que conmigo estaba en conflicto con sí mismo. Generalmente cuando reaccionamos así, ante alguien que no tiene nada que ver con el asunto, el conflicto es interior nuestro. Me gusta usar la palabra por necesidad, por eso voy a ser rápida como usted. Pero quiero usar la palabra con la más altura posible para decir y desmentir los dichos de lo que pasó. Y desafío cualquier hipocresía. Mi único deseo después de esto es que no se naturalicen, ni mujer ni hombre tenga que pasar por una situación tan intolerante. No, y le pido a los medios, por favor, que dejen de empecinarse en medir credibilidad. No, pero el contador es un buen tipo y que yo no lo soy, ¿cuál es la diferencia? ¿Piensan realmente que él es buen tipo? Y entonces hay que escucharlo. No, los dos somos buenas personas. Él no sé lo que le pasó. Yo no fui la que denunció a los medios. Mi partido, el partido de él, sacaron a tomar partido como corresponde el natural. Yo no fui, Jamás dije una palabra. Jamás contradecí a alguno de ustedes cuando salieron. Y otra cosa, jamás vinieron a preguntarme, los medios sí, pero los concejales, ¿qué me había pasado? Jamás. No quiero hacer de esto algo que no corresponde, porque realmente no soy así. Lo que sí digo es que cumplí 69 la semana pasada y no me parece, dentro de la función pública, haberme merecido ese destrato, que realmente fue descalificante. Yo quiero recordarle al concejal Pando que tengo el derecho de pensar, de hacer uso de la palabra, de votar, sin ser agredida. Yo voy a expresarme como siempre, vinculándome con el respeto. Yo estoy elegida como el resto de ustedes por el mandato popular. Y todos tienen la obligación, desde el otro poder, que es independiente, de responder a una intervención sobre un tema específico. No hacerlo, o hacerlo en estas condiciones, diluye la representatividad institucional y nuestro rol parlamentario. Por lo tanto, públicamente, y como lo manifesté en la presentación que hice el viernes a última hora, como corresponde, escribo y ratifico mi moción de orden. Rechazo y lamento mucho la situación de intolerancia provocada por el contador Pando hacia mí, por innecesaria y por improcedente. Nada más. Gracias, concejal Uviet. Bien,